construido en su momento fuera de las murallas de la ciudad. De este monasterio medieval proviene el nombre de la calle Junqueras. En 1872 fue trasladado al emplazamiento actual, conservando las formas y la estructura. La nave principal y el altar mayor fueron reconstruidos en su totalidad, piedra a piedra. En cambio, el claustro fue instalado en el sitio que actualmente ocupa, con unas dimensiones más reducidas. De este modo, el conjunto arquitectónico de la Purísima Concepción se convirtió en tal y como es ahora.